este lugar se prepara la mejor ¡sí! de California. ¡Listo, capitán! ¡En guardia! ¿Acaso quieres seguir combatiendo conmigo, capitán? ¡Ay! Están lloviendo espadas, su excelencia. Capitán, dígame, ¿qué significa todo esto? Esto era un calentamiento. Por cierto, lo hizo muy bien, capitán. No sea condescendiente. Capitán, usted duró 8 minutos y medio luchando contra mí. Disculpe, don Esteban Parasol, gobernador de California. Permítame presentarle al legendario maestro de esgrima de Monterrey. Maestro Antonio Ramírez de La Poterna. Don Diego de la Vega. Muy impresionante. Él es mi amigo Bernardo. Debido a nuestras recientes dificultades, invité al maestro a Los Ángeles para entrenar a mis hombres con nuevas técnicas en contra de... El zorro, por supuesto. Él ha humillado a sus hombres. Sí. Y ha burlado cada uno de sus planes para atraparle. ¡Ay, ese bandido solo ha tenido suerte! ¡Eso es todo! Y lo ha vencido en cada uno de sus combates, ¿no es así? ¿Y su punto es? ¿Mi punto? Oh, sí, por supuesto. ¡Ajá! Yo también he aprendido del maestro Ramírez algunas técnicas. Usted también puede aprender. Debe saber cómo enfrentarlo. Y todos en los que confiamos, soldados y rancheros, podrían convertirse en invencibles. Y cuando el zorro ataque la hacienda de su familia, u otra hacienda, o el palacio. Eso sería terrible, gobernador, pero jamás sucederá. El único problema es que estoy en contra de la violencia. Interrumpe la armonía espiritual. No. ¿Por qué no le dice eso al zorro? Solo disfrútelo. Considérelo. Ejercicio. ¿Ejercicio? ¿Bajo este ardiente sol, polvo y arena? Por favor, don Diego. Tenemos un trato. Un poco de ejercicio a ninguno nos hará mal. Nos vemos mañana para la clase. Sí, este pretencioso maestro de esgrima merece que alguien le dé unas clases. Ah, pero no puedo arriesgarme, amigo. Debería mostrarle mis otros talentos. Patético. Más que patético. Muy bien, es claro que ustedes, soldados, seguro le ganarían a mi linda y preciada abuelita. Francamente, capitán, no me está dando mucho con qué trabajar. Ay, ¿y eso qué? Aún no ha visto lo peor. ¡No! ¿Quién le enseñó a usar la espada? ¿Mi abuela? ¿Le enseñó su abuela, sargento? ¿Dónde? ¿En la cocina? ¡Oh! ¿En su cocina también? Pero... ¡Silencio! No vinimos aquí para hablar de su familia, sargento. Ese tal zorro debe conocer cada ataque, cada uno de sus movimientos que son muy, muy básicos. Anticuados, simples y sin estilo. Su nivel es malo, muy malo, peor que malo, pésimo, patético, desastroso. Bueno, necesitamos enseñarles nuevas técnicas. Algunos secretos de pelea con espada que jamás descifrará. La técnica del maestro. ¡En guardia! ¡Ataque, sargento! Pero... ¿por qué yo? Porque usted es el sargento, sargento. Ay. Señor, si el sargento no es apto para esto, yo estoy a su disposición. ¿Qué? ¿Usted? ¿Un cabo? ¿Quién dijo que no soy apto para esto? Ay, usted lo dijo. ¡No, eso! ¡Eso fue... estrategia! ¡En guardia! Esa, sargento, es una nueva técnica secreta en contra del zorro. Esquive sus ataques, cambie de mano, mueva abajo y arriba, desarme y después podrá acabar con él. Muévase, sargento. No tenemos todo el día. Sí, capitán. Lo haremos con menos velocidad.
¡En guardia! ¡Ahora cambie! ¡Entendido! ¡Ay! ¡Ay! Bien, sigue intentándolo. Con esfuerzo, seguramente lo logrará. Antes del siglo XX. Eso espero, por lo menos. Más le vale que domine las técnicas secretas del maestro Ramírez inmediatamente. Sí, capitán. O le juro que regresará a hacer trabajo en la lavandería. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡En guardia! ¡Lo hice! ¡Capitán! ¡Maestro! ¿Lo vieron? ¿Lo han visto? Al menos usted lo vio, ¿verdad, González? No vi nada. ¿No? ¡Nada de nada, sargento! Muy bien, caballeros. Bien, maestro. Estoy más listo que nunca. Proceda. Don Diego, ¿acaso eso no es una espada ceremonial? Ah, sí lo es. Fue un regalo de mi padre, don Alejandro de la Vega. Y es inapropiada e inadecuada para pelear. ¿En serio? Pero es bonita. Esta es una pieza de arte. Debería colgarla en alguna pared. ¿Ah? Mejor le buscaremos un lugar un poco más... adecuado. Su excelencia dice cosas muy espantosas. ¿En verdad tenemos que pelear? Hasta ahora, no estoy muy impresionado. Lo trataré con delicadeza. Pero, maestro, pensará que usted es irrespetuoso. No, debe tratarlo como si fuera el zorro en persona. ¿Como si fuera el zorro? Pero don Diego puede que no sobreviva a dicha pelea. Puedo vivir con eso. No, esta ni siquiera es brillante. Ahora, don Diego, antes de que empiece la clase, debo conocer sus habilidades. Así que, levante la espada y prepárese. ¿Es normal que sea tan pesada? ¡En guardia! En verdad, esto es muy necesario. Lo es, don Diego. Ya es tiempo de que mejore su habilidad con la espada. Estas clases no son entretenidas. Y creo que ya es tiempo que me retire. Pero, don Diego, ¿no quiere mejorar sus habilidades? ¿Y si el zorro ataca? Vamos, ya casi lo logra. Solo puedo esperar a que el zorro tenga buen gusto para atacar con una espada ceremonial. Nos quedaremos admirando las espadas y no nos haremos daño. Es un completo incompetente. ¿Está listo para su clase, su excelencia? ¿Yo? Bueno, desde luego. Pero mi espalda me duele demasiado. ¿Tal vez debería posponer mi clase? Como guste. Con el tiempo, tal vez de la Vega esté listo para su siguiente clase. Cuando los cerdos vuelen. No, maestro. Me temo que asustó a nuestro buen amigo, don Diego. Qué lástima. Sí, un buen amigo que se rinde fácilmente. Sí, capitán. Un amigo que ha regresado de España. Y es un elegante caballero que apreciamos. ¿Elegante? Pero claro. ¿Han visto la manera en que la señorita Carmen se le queda viendo? Apuesto que quisiera que lo viera de esa manera. Si la señorita viera cómo maneja la espada, no lo volvería a mirar de esa forma. Debo admitirlo. El pobre don Diego no duraría en uno de nuestros famosos torneos. No, pero qué brillante idea, señor. ¿Lo es? Pero por supuesto. El zorro no será capaz de resistir el hacerse presente. Y después... Caballeros, ya sé cómo acabar con el zorro. No, yo sé. Yo fui el de la idea, capitán. ¡Brillante! Esta es una grandiosa idea. ¿Sabe qué, capitán? Me sorprendo yo mismo todos los días. ¡Ay! El capitán Monasterio ha organizado un torneo. Un gran torneo de esgrima. Mañana a mediodía será en honor al maestro Ramírez. El ganador recibirá como trofeo una hermosa medalla de oro. Gracias, doña María. ¡Qué gran cocinera es usted! Usted sería una hermosa esposa. Un soldado pasa horas con su trasero en su caballo solo por cumplir con su deber.
Y lo hace sin comer nada. ¡Ay! ¡Ay! Suena espantoso. ¿Espantoso? ¿Eso cree? Sin forma, sí. Impresionante, sí. Pero espantoso. No su trasero, sargento. El torneo. ¿Mañana a mediodía? Nunca me levanto antes de las 2. Pero tienes que ser parte de esto. Por el honor de nuestro apellido. Eso es inhumano. Si el hijo no compite, el padre lo hará. ¡Padre, no! ¡Es muy peligroso! Pero, don Alejandro, preocupará a su hija si toma ese riesgo. Le aseguro que mi padre nunca haría tal... ¡Yo iré! Pero, padre, ya estás viejo como para hacer estas cosas. ¿Viejo? ¿Yo? ¡Estoy en mi mejor momento! Bueno, voy a competir. Con gusto, ya que se tiene que hacer. Competiré en nombre de mi padre. Y me aseguraré que don Luis no sufra daño alguno. ¡Adiós! ¡Señores, en guardia! ¿La botana a un peso? ¿Acaso quiere sacarme del negocio? ¡Creo que eso no es justo! ¡Tengo mascadas! ¡Compre una mascada para su amada! ¡También tengo amuletos de la suerte! El ganador se llevará a casa la medalla del honor, la cual será otorgada por su gran majestad, el rey de España en persona. Una medalla hecha de verdadero oro sólido. Diego, ¿no te gustaría darle una mascada a alguien especial, hijo? Señoritas, para mí fue realmente imposible poder escoger entre dos soles tan, tan brillantes. No es necesario, el capitán parece que ya les dio una. ¡Diego! No hagas eso, ¿ah? Diego, es mi amiga. Pero ¿sabes que esto es para protegerla? Será un gran honor escoltarla, señorita. ¡Pero qué amable! Y ahora, señor don Diego de la Vega contra el cabo Ignacio González. Caballeros, en guardia. Diego, levanta la espada. Se supone que debes preservar el honor de nuestro apellido, no mancharlo. Padre, no puedo sostener la espada y usar mi abanico al mismo tiempo. Diego, no estamos aquí para darnos aire con un abanico. Entonces, Bernardo, ¿podría hacerlo? Hace mucho calor. Si pudiera ponerse atrás de mí... ¡Diego, cuidado! ¡Diego! ¿Te encuentras bien? Pero claro que no estoy bien. Esta camisa está hecha de seda. Ahora está manchada. Y probablemente ya no tenga reparación. Tal vez mi jabón español podría... ¡Ah, sí! ¡Rápido! ¡A casa, Bernardo! Al parecer no es campeón con la espada. ¿No lo cree usted, señorita? El apellido de la Vega merece llegar más lejos que eso. Tendré que ser parte de este torneo. ¡Padre! ¡No! Bueno, mi amigo, cumplimos con un objetivo. Usted puso en vergüenza a su rival frente a la chica, pero aún no hay señales de el zorro. Créame, él estará aquí. Rápido, Bernardo, no hay que hacerlos esperar mucho. Tienen ganas de atrapar al zorro. ¡Vamos, tornado! ¡Sí, sí, tú puedes! ¡Sí, así eres el mejor! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, eres el mejor! ¡Felicidades! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo! Y nuestros semifinalistas son... el Capitán Monasterio y don Luis Villalonga. Dígame... ¿está disfrutando esto, don Luis?
Así es, capitán. De hecho, ganaré este torneo y obtendré la medalla de ese maestro. Oh, ¿eso cree usted? ¡Caballeros! ¡En guardia! Capitán, este es un torneo amistoso, no una pelea a muerte. ¿Aún cree que ganará esta pelea, don Luis? ¡Suficiente! ¡Deténgase, capitán! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Ya! Estoy aquí por el torneo, capitán. Zorro, desearás no haber venido aquí a burlarte de mí. Espero no haber llegado tarde. Oh, 2-1. Usted en verdad me halaga. Bueno, señor. Veo que está practicando, capitán. Creo que las clases del maestro del que tanto se habla no han sido un desperdicio después de todo. ¡Falló! ¡Esto es terrible! ¿Por qué? ¿También está usando camisa de seda? ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo está el agua? ¡Suéltenme, par de tontos! No, capitán. Es mi turno. Ahora, esto es entre el zorro y el maestro. En otras palabras, yo. Es por eso que estoy aquí. Para demostrar que el zorro es el verdadero maestro. Bueno, pues en guardia. Eres bueno y lo reconozco. Pero yo soy aún mejor. ¡Zorro! Aún si eso fuera cierto. Tengo otras habilidades. Por ejemplo, mi caligrafía. Y también está mi habilidad con la barba. Maestro, será mucho más hábil sin ese bigote que solo le estorba. ¡No! ¡Mi bigote, no! De nada. Así que, mis queridos amigos, ¿quién ha ganado el torneo del capitán? ¡El zorro! Gracias, amigos. ¡Soldados, atrapen a ese ladrón! ¡Ay, capitán, mi capitán! ¿Acaso ya no soy bienvenido? ¡Sargento! ¿Ah? ¡El movimiento secreto! ¿No? ¡No! ¡No! García ejecutó ese movimiento a la perfección. ¡Oh! ¿En verdad lo cree? Sí, fue brillante. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós, zorro! ¡García! ¡Qué hermosa medalla! Agradezca a su majestad de mi parte. Ahora debo irme, señores. ¿Y usted se hace llamar maestro? ¿De qué es maestro, ¿Acaso de las derrotas humillantes? Pero debo recordarle que lo derrotó a usted antes que a mí. ¿Qué quiere decir, patético esgrimista de segunda?
Qué mal que Diego se perdió el espectáculo. Creo que hubiera sido muy educativo para él. No puedo creer que Zorro enfrentara solo a esos formidables espadachines. Estaba tan preocupada. Y le agradezco mucho, señorita. ¡Zorro! ¡Por el honor de la Vega! ¡Viva el Zorro! 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 ¿Quién va a beber todo el agua del río? ¿Eh? ¡Tú lo harás! ¿Pero qué es esto? ¡Rápido, niños! ¡Debemos irnos a casa, ahora! ¿Para qué, Taina? ¡Es un lindo día y nos estamos divirtiendo! Taina tuvo una visión, no seas tonto. ¡Oh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cálmate! Padre, mira. Una gran tormenta se dirige hacia acá. Me temo que la aldea de la abuela no podrá resistirla. No te preocupes. Tu abuela Taina conoce las tormentas como nadie. Mantendrá a salvo a la tribu. Al fin, tú y yo, a solas. ¡García! ¡Ay! ¡González! ¡Ya voy, señor! ¡Ay, tú! ¡Ay, mi pobre gallina rostizada! Apresúrense. Este cofre tiene que estar en Monterrey para la fiesta del gobernador. ¡Ay, ay, pesa! ¡Apresúrese, cabo! Ya escuchó al capitán, ¿no es así? ¡No! ¡No! ¡Tú! ¡Mis regalos! ¡García González! Tengan cuidado con ese horrible traje de guerrero. Si lo dañan, el gobernador ya no lo querrá para su colección. ¡Ay! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Regresa! ¿Perdió las plumas, sargento? ¡No! ¡Don Diego! ¡Ha salvado el día! Estos atuendos de guerreros son regalos para el gobernador de parte del capitán Monasterio. Es una misión de suma importancia. Estos costosos atuendos son de la tribu Yaqui. Muy raros. Sé que prefieren morir que obsequiarlos, sargento. Oh. Este regalo en realidad no tiene precio. ¡Oh! Ustedes espérenme aquí. Mi querido Yuma, un viejo conocido en la Ciudad de México dice que el capitán Monasterio está a punto de dar grandes regalos al gobernador Don Parasol. He oído que entre ellos hay un adorno ancestral Yaqui. ¿Qué? ¡Ese maldito! ¡Se atrevió a robarnos! Sospecho que probablemente les compró a los bandidos. Es triste, ¿no lo crees? Desde que te fuiste, un montón de bandidos despiadados siguen robando tesoros de tu tribu. El espíritu de nuestros antepasados está en esos adornos. En otras manos, está... ¡Ah! No por mucho tiempo. Rescatarás el espíritu de tus ancestros, Yuma. Y no verás mal que me quede con el resto de los regalos, ¿cierto? A cambio de mi ayuda.
Si estás disfrazado, Monasterio te confundirá con el zorro y sus cómplices. Inútilmente perseguirá al zorro y tú y yo para nada seremos culpables. Muy bien. Eso le enseñará al zorro a no meterse con Yuma. Ustedes pueden irse. Hemos terminado. Bess y Taina necesita ayuda. Gracias, padre. Regresaremos al anochecer. La tormenta se acerca. Los animales pueden sentirlo. Necesitamos apresurarnos, Bernardo. ¡Ya! Estos regalos son perfectos. La próxima vez el gobernador no me olvidará cuando otorgue ascensos. ¡García! Quiero una escolta. Saldremos en una hora. Sí, señor capitán. De inmediato, señor. Soldados, prepárense para... ¡Prepárense! ¿Qué hacemos? ¡No discuta! ¡Órdenes son órdenes! ¡Esta insubordinación no será tolerada! ¡Cabo! ¡Aliste a las tropas y que se preparen en cuanto usted esté preparado! ¡Ay! Esto de alistar soldados realmente me abre el apetito. Iré a la posada por algo de comer antes de que partamos a Monterrey. ¡Ay! ¡Un traidor! ¿Qué es esto? ¿Dejan que sus caballos escapen con la primera ráfaga de viento? ¡Actúen como soldados y no como ancianas! ¡Estoy preparado para pedir jamón! ¡Regresa! ¡Y una rica tortilla también, por favor! ¿Pero qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto viento? ¡Ay! Yo iré. Espérenme aquí. No puedes atacarlo solo, hermano. Un jefe Jackie protege a sus hombres. Y los espíritus lo protegen. ¡Zorro! ¡Soldados! ¡Atención! ¡No! ¡Alerta! ¡Guardias, ayuda! ¡No tan rápido! ¡Ríndete! ¡Estás acabado! ¡Suéltame! ¡Se ha ido! ¡Usted es un inútil! ¡Vengan aquí, lindos caballos! ¡Por favor! ¡Oh, Dios! ¡Esto es horrible! ¿Escuchaste al capitán, cierto? Si no atrapamos a esos caballos, nos pondrá a limpiar retretes. Y todo el año... ¡Ay! ¡Todo es su culpa! ¡Usted los dejó escapar! Si no hubiera abierto las puertas para ir a comer a la posada, no estaríamos metidos en esto. ¡Tranquilo, hermoso caballito! ¿Qué está pasando, sargento? ¿Está preparando algún tipo de espectáculo con su amigo González? ¡Ay, don Diego! ¡Si tan solo supiera! ¡Es terrible! ¡El zorro robó el cofre de regalos que era para el gobernador! ¡Y puede ver que nuestros caballos han escapado! ¡Y lo peor de todo! ¡Es que no he comido nada! ¡Por Dios! ¡Ese zorro no tiene respeto por nada! Y si me permiten, yo sé cómo atrapar a sus caballos. Comuníquense con ellos relinchando. ¡Gracias, don Diego! ¡Mami! ¡Mami! ¡Vamos! Estaremos a salvo de la tormenta en las cuevas. ¡Abuela! ¿Ah? Inés, ¿estás preocupada por mí? Bueno, niña, he enfrentado muchas tormentas en mi vida. ¡Solo un poco más!
más. Pronto todos podrán descansar. ¡Ah! ¡Abuela! ¡Taina! Abuela. Iskuok, no podemos esperar a que la tormenta calme. Debemos llevar a Taina a la hacienda para que puedan atenderla. Nunca llegaremos a la hacienda de Malapensa. Es por culpa de tu caballo. Es como tú. Siempre se mueve a paso de tortuga. No, esto es culpa tuya, dormilón. ¡Ya basta! Yo tomaré el cofre. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar refugio. No te preocupes, abuela. Todos estaremos a salvo en esta cueva. ¿Yaquis? Inés de la Vega. Pero qué linda sorpresa. ¿Viste eso? ¿Zorro? ¿Entonces ahora trabajas con estos bandidos? ¿Qué hacemos con ellos? Ya veremos. Después. Átenlos y vigílenlos muy de cerca. ¡Ah! Diego, regresaste. Inés y Bernardo fueron a ayudar a Taina. Ya debieron haber regresado. No te preocupes, padre. Estoy seguro que ya están en un refugio. Vuelve a la hacienda y descansa un poco. Me aseguraré que todos los animales estén a salvo. ¡Ah! ¡Ya! ¡Tornado! Con esta fuerte tormenta, seguro el ladrón está encerrado. ¡Rápido, Tornado! O la tormenta nos atrapará. ¡Mi día de suerte! Finalmente puedo ver la cara del misterioso hombre detrás de la máscara. ¡Yuma! ¡Ay, qué terriblemente decepcionante es ver que el gran zorro no es nada más que un bandido, Jackie! ¡Silencio! ¡O te amordazaré! Nos quedaremos con los adornos ancestrales, pero eso es todo. ¿Eso es todo? Entonces debes tener un cómplice muy codicioso. Nadie puede ser tan generoso como Don Ma. ¡Cállate! ¿Eh? ¡Cierra la boca! Aquí es donde se esconden. ¡Ah, no! Estos caballos son de Inés y Bernardo. ¿Qué? Hace frío allá afuera y noté que hay luz aquí. ¿Puedo quedarme? ¡Zorro! Espera, creí que tú eras el zorro. Señor, no sé quién de ustedes sea el zorro, pero puede ver que fuimos atados por estos bandidos. Yuma, ¿tú le robaste a Monasterio? Buen disfraz. Pero, ¿sabes qué? Esa capa no es tan bonita. Hablas demasiado, zorro. ¡Uno! ¡Dos! Voy a guiar a los yaquis lejos de aquí. Después corran. ¡Dejen que su jefe lo haga! ¿Tú eres su jefe? Pensé que era él. Te ocultas detrás de él. ¡Si insultas un yaqui, insultas a todos los yaquis! ¡Atrápenlo, chicos! Ustedes dos se quedarán aquí. Vigilarán a los prisioneros y el baúl. ¡Qué tardados! Estoy a punto de dormir un poco. ¡Rápido! Vamos a hacer algo. Los espero en la meta. ¡Alto! No vamos a alcanzarlo.
Vámonos. Necesitamos un nuevo plan. ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Regresa! ¡Regresa! Ven aquí, querido. Ven con papá García. Eres un lindo caballito y quieres al sargento. ¡Ven! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Zorro! ¿Necesitan ayuda, caballeros? No se preocupen, amigos. Devolveré sus caballos al capitán. ¡Síganme! ¡Suelte ese caballo, cabo! ¡Es una orden! ¡No! ¡Yo lo atrapé antes que usted! Capitán, le tengo una sorpresa. ¡No, zorro! ¿Cómo te atreves a venir aquí? Tengo problemas con unos bandidos, pero no puedo resolverlo solo. ¿Sería tan amable de ayudarme? ¡Soldados, arréstenlo! Muchas gracias, capitán. Sabía que podía contar con usted. ¿Qué? ¡Atrápenlo! ¡Apresúrense! ¡Tras él! ¡El zorro! Esta vez te atraparé. ¡Ya te tengo, zorro! ¡Ya vienen mis amigos! ¿Qué significa esto? ¿Dos zorros? ¿Lo ve? Es el zorro falso y el verdadero ladrón que robó su cofre. Oye, yo te conozco. Tú eres el líder de esa pandilla de ladrones. Ve por él, Bernardo. Me quedaré aquí con la abuela para protegerla. Abuela, ¿estás bien? Bien, caballeros, ahora que ya los presenté, me voy. ¡Adiós! ¡Arréstenlos! ¡Atrapen al zorro! ¡A la carga! Oiga, ¿por qué me persigue? ¡Ataquen! ¡Alcáncelo! ¡Alto! ¡Alto, dije! Disculpe. No, usted disculpe. Ya se lo dije. Tiene a la persona equivocada. Yo no robé su cofre. ¡Cállate, ladrón! ¡Bandido! ¡Mentiroso! Es un excelente día para mostrarte mis... ¿Sus calzoncillos? ¡Ay! ¡No se mueva, capitán! ¡Ya voy, señor! ¡Espere! ¡Estoy volando! ¡Oh, mamá! ¡Quiero bajar! ¡Mi espalda! Un yaqui nunca se rinde. ¿Y tampoco un yaqui nunca huye? Necesitamos llevar a Taina a la hacienda. Apresúrate antes de que el monasterio regrese. Tu sopa de hierbas es justo lo que necesitaba. ¡Por fin! ¡Ahí estás, Diego! Ni lo menciones, padre. Fue horrible. Una vaca andaba suelta durante la tormenta. La perseguí toda la noche.
Pero esto me inspiró a crear un poema. ¿Lo quieren escuchar? ¡No! No. Es tu culpa que hayamos sido capturados. Eres tan rápido como una tortuga, Wakiza. ¿Y tú? Tú peleas como un pájaro bebé que acaba de salir del nido. ¡Ay! ¡Cuidado! Lo siento mucho, capitán. ¡Muévanse, par de inútiles! Oye, mira, mala pensa. Él nos ayudará. ¡Felicidades, capitán! ¿Ah? ¡Buen trabajo! Tenemos que enseñarle a estos bandidos quién está a cargo aquí. No creo que ese mentiroso nos ayude. ¡Ah! ¡El cofre! ¡Ay! ¡Saludos del zorro! ¡Cabo! ¡No se quede ahí parado! ¡Ande, vaya a abrirlo! ¡Sí, señor! Devolveré el cofre, pero sin los objetos robados de los yaquis. Estos le serán devueltos. ¡Saludos del zorro! ¡Vaya hombre tan honesto el zorro! ¡García González! ¡Trabajarán en los sanitarios por un año! Hola, amigo mío. Esto le pertenece a los yaquis. Se lo quitaron a tu gente. Tómalo. Muchas gracias, zorro. Eres un adversario con valor. Yuma jamás lo olvidará. ¡Adiós!